confirmaron, Platanito, no lo puedo creer. Rompió a llorar al presenciar lo que se vivió en el funeral de Andrés García. Perdón, pero ya no pude asistir. No lo puedo creer. Increíble, Platanito se negó a asistir al funeral de Andrés García por razones inaceptables que te mostramos a continuación. No lo puedo creer, Andrés García tiene que pagar, comentó Platanito, quien no pudo con esta verdad. Siempre envuelto en la polémica, Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, no aguantó más y aceptó que fue a las fiestas de la Barbie junto con Andrés García y que se encontraron con varios capos. No solo eso, también dijo, efectivamente, que Andrés García tenía varios amigos capos y que los invitaba a su casa en Acapulco varias veces a comer y que no se avergüenza de lo sucedido. No me siento muy bien como para decir lo que es. Quiero que entiendan y quiero que me perdonen, comentó. Platanito, sollozando, habló con Andrea García y le dijo las razones por las que no debe asistir específicamente al funeral de Andrés García, comentando con sus amigos lo que era verdad. Por favor, entiéndalo. Yo no puedo con esto. Esto acabó con mi vida, mencionó Platanito, sollozando, pues su carrera ya está por los suelos. Nadie podía aceptar lo que él ha hecho en tan poco tiempo, comentando. Tarde o temprano le tenía que llegar todo esto que le está sucediendo, ¿no? Que le agarren ese arma, no te preocupes. Y luego lo reclamos por mensajes con toda la intención de saber lo que había atrás. Tengo que mantener a mi familia, tengo que ayudar a sacar adelante a mis hijos, tengo que darle dinero a mis papás, no puedo dejar de trabajar platanitos. Aparezco en el libro de Emma y las otras señoras del narco, donde narran que asistía a una fiesta de la Barbie. Pero bueno, pues sí, efectivamente creo que sí, así fue. Pero un amigo muy sabio me dijo, o sea, que cuando vas a la papelería, llegas y te preguntan a qué se dedica, si no, no le puedo dar sus copias. Pues así somos los actores, vamos a donde nos contraten. ¿No conoces tú a Anabela Hernández? No la conozco. He escuchado hablar de ella, una gran periodista. Te mando muchos besos. Gracias por mencionarme. A ver si luego me mencionan otras cosas más tranquilas. Compruebe usted, pendeja. Compruébelo, no con palabras estúpidas. Cuando estuve yo con el Chapo, que si hubiera estado, compruebe usted, pendeja, compruébelo, no. Dice usted en su pinche libro de mierda que yo he sido socio y he ganado dinero con los capos, y como le digo, los conozco a casi todos, y algunos son mucho más decentes y mucho más amables que ella. Pero de ahí a que yo haya ganado dinero con ella, con ellos, perdón, que lo compruebe. Lo va a tener que comprobar ante un juez, porque la voy a demandar. No puede andar siendo pendejadas para hacerse famosa. Absolutamente. Sostengo cada una de las palabras y de las líneas que escribí sobre el actor Andrés García. No hay la menor duda de lo que escribí. No solo porque el testigo de los hechos lo vio,